Hola chicos, bienvenidos al siguiente capítulo de Síndrome Paranormal 2. En el capítulo anterior estuvimos con Himuro, el cual está terriblemente loco, pela la pistola y le caga balazos a la gente. Lo de todos los días. ¿De qué son estas balas? Porque salen azules, ¿verdad? ¿No se dan cuenta? Y matan fantasmas, porque si yo le disparo al tipo este en la cara, el tipo primero es de la Guardia Imperial Británica, porque ni se mueve el hijo puta. Y bueno, estamos con este. Takagi Kenshi, es este. Hey, ¿cómo va? Hey, ¿cómo va tu trabajo? No se me ocurre otra voz. Todavía no hay nada, todavía no hay nada para reportar. Parece que hay algunos rumores de por aquí, pero todavía no está claro si es debido a una actividad paranormal. Me encanta porque llegaba la otra señora y decía, están todos muertos, ¿sabes? Murió el tipo ese. Es una maldición. Y todos, ¡ah! Y le pregunto, ¿qué pasa, señora? Hola. Y me voy y vuelvo y ya no está. Así, apenas es siniestra la chica. ¿Verdad? Ya veo. Ya veo, no sé, no se me ocurre qué vamos a hacerle. Esto es. Sí, es mi pene. Vamos. Una cosa llamada sensor paranormal. Al llevar esto contigo, hará un sonido cuando estés cerca de algo inusual. Y si me acerco a mi ex esposa, también. Si tuviéramos que depender solo de nuestras propias habilidades naturales, no sería suficiente. Oh, el tipo psiótico. Así que, por favor, toma esto. Y se fue. Es una actividad normal eso también. Vamos. Bueno, empiezo de izquierda a derecha. La puta madre, me encontré que rápido. Wow, me pregunto dónde están los fantasmas. Joder. Pro Ghost Hunter. Pro Ghost Hunter Land Last. Latinoamérica Sur, Latinoamérica Norte. Vamos a guardar. Y me volví como idiota. Bueno, en fin. Himuro está en acción, está aquí, iba pelando la pistola. Estoy, me olvidé los controles terriblemente. Estoy más acostumbrado a off que otra cosa. Pedazo camión, pedazo camionero, ¿verdad? Mira esta cosa, esta bestia. Himuro es del tamaño de una rueda. Pedazo bicho, tiene que entrar como mortal haciendo acá. Bueno, esto es un camión de basura. Por favor, separa la basura. Ten cuidado con los robos. Ya dice, deja tus zapatos aquí. A ver, ¿qué tenemos por acá? Pues nada. El ascensor, ¿verdad? Sí, vamos. ¿El ascensor? Sí. Pues solo por de imaginación sentir la presencia de actividad paranormal. No sé, tenés una máquina que te lo dice. No tenés ni que forzarte. No hay nadie realmente inusual. ¡Ay, Dios! ¡Fantasmas! ¡Fantasmas asesinos! ¿Qué fue ese sonido? Puedo pelar la pistola, yo me encargo del resto. ¿Con cuál se pela la pistola? ¡No! ¡No puedo pelar la pistola! ¡No! ¡Me siento inseguro! ¡Me siento tocable! ¡Mierda! Volvemos a la crisis de los 50. La gente se tira de los balcones. Así que alguien saltó. ¿Qué es todo esto? ¿Qué diablo está sucediendo en en el distrito S? Oh, no. Eso no. Debe ser visto. ¿Qué es eso? ¿Un robot? Me acaba de atacar un espermatozoide. Caso número 2. Atrás del distrito S. El ataque de los espermios. Tenía una cabeza gigante. Es como el de los. Es como el de ese video de los espermatozoides con rayo láser que tiene acá. Bueno, me acaba de hacer lo que quiso y ahí estoy, tirado en el piso. Ya sin cara ahora. ¿Qué demonios? ¿Me desmayé o algo así? ¿No? ¿Qué va? Descansaste. La siestita, a ver. Pues ya no está. El cadáver ha desaparecido. ¿Puedo llevar al ascensor y tomármela épicamente? Pues nada, no puedo irme. Oh, ya tengo mi pistola, me siento seguro. Me siento seguro y capaz de matar lo que quiero. Vámonos. ¿Y para dónde tiro? Bueno, empezar a dar todo el giro alrededor de. La calle tiene forma de 8, por así decirlo. O sea, es un camino largo y tiene forma de un 8 partido ahí, como cuadriculares, como cuadriculados. Son como 8 manzanas.
¿Y esto qué es, por cierto? Un buzón. Ah, bueno. Ah, muy bien, lo encontré. Ese tipo es el de hace rato. ¡Pela la pistola! ¡Pela la pistola! ¡Oso, carajo! El lag no me ayuda, ¿no? ¡Qué para atrás, hermano! Luchar contra la paranormal. ¡Huir! ¡Oh, a lo Resident Evil! ¡Luchar! ¡Como un puto dios! ¡Pero qué hace, carajo! ¡Dios! Se haga un zigzagueo super épico, me acaba de hacer mierda. Dios, no me esperaba eso. Capaz tengo que huir como una puta nena. Lo más probable. Dios. Qué horror. Me acaba de hacer un one shot, un insta kill. Debería haber guardado, porque soy idiota. Voy a probar a pegar una vez más. Y si no, corro como nena. No puedo saltar otra vez, ¿no? No tengo el bot, ese skill. Solamente lo puedo usar. Está en enfriamiento. No puedo hacer de vuelta. Mira, estoy en mala posición, por cierto. Vamos a correr como nenas. ¡Esto es malo! ¡Ah! ¡La, la, la! Ahí, no pasó nada. Maldición. Mi teléfono móvil ya no funciona, no podía hacer nada. El tipo hizo, pegó un acelerón y un cachetazo y me mató. ¿Puede ser posible que sea el efecto secundario de este sensor paranormal? Takagi me ha dado otra herramienta defectuosa. Mi pistola no está tan rota como esperaba. ¿Puedo ver? ¡No! Ah, pega acelerones. Uy. Hijo de puta. Ah, que pega acelerones. ¿Puedo matarlo? Tiene 30 de vida. En la vez anterior no tenía vida. No me mostraba. Creo que no te mostraba vida que tenía. Creo. No sé, pero tiene 30 de vida. Pega acelerones, pero son como controlados. O sea, son un acelerón y se detiene. ¿Y qué puede? ¡Oh! ¡Lebug! Toma. ¡Oh! Mira cómo te disparo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Ay, te disparé! ¡Ay, te disparé de nuevo! ¡Ay, te disparo! Te veré en el infierno, macro pussy. En toda la puta boca. Hasta luego. Tiene pinta de me lo encontraré más veces. Me lo encontraré más veces, tendré que dar vueltas. Ya estoy segurísimo de eso. Por cierto, como ya me lo maté, no estuvo tan difícil como esperaba. Bueno, ¿dónde tengo que ir ahora? Capaz tendré que rastrearlo y buscar. Joder, so easy. Qué fácil es este tipo. Tengo que buscar a la nena, capaz está en peligro. Mierda. Debería intentar buquear. Oh, lo había buqueado. Más o menos. Se lo puede buquear al tipo, ¿eh? Y si se lo buquea es súper épico. Vamos, son peleas así. Casi que las puedo considerar de castigo. Por encontrártelo. Muere acá. Ah, que corre, hijo puta. Yo creí que lo mató. Yo creí que como que lo derribaba o algo por el estilo. Voy con la pistola en mano. Es más, voy a guardar. Cada vez que lo mato, guardo por si acaso.
Es cierto, se guarda con la pistola desenfundada. Enfundada, mejor dicho. Cuando suena la alarma es porque está el bicho acá. ¿Sería de acá? A ver. Pues nada, no puedo. Tiene huevos que, no, que acá, no, acá no pasa nada. Y es el lugar más tétrico que he visto. Un parque ahí de diversiones. El peor lugar posible. Es horrible. Vamos, ya en broma. ¿Alguna idea? Nada, distrito residencial. Pues no sé dónde ir. Te sentí en una época diferente. Capaz tengo que ir de vuelta a algún lugar, a alguna zona distinta, no lo sé. Ahora mismo no sé dónde ir. Bueno, está este tipo. Voy a pelar la pistola en caso. ¡Ah! ¿Eh? Ten fuego. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces, hijo de puta? Espera. ¿Qué haces, cerdo? ¿Qué pasa con ese tipo? Lo que mierda, mono. Acá tiene una puta piedra. Es de mal gusto eso. Acá ya estuve. Se está realizando trabajo en la zona, pero no hay inconveniente. Dale. ¿Qué le pasa a ese tipo? Me acaba de volar una piedra en la cabeza. ¿No será en plan como el Kune Kune que vuelve loca a la gente? La presencia de un efecto paranormal o algo así. Pues nada. Oh, mierda. Acá tiene que estar. Me lo imaginé. Ah, creo que podía buguearlo. Hubiese sido súper épico eso. ¿Escapa? ¿Qué escapar? Si escapar es para putas nenas. Escapar, me dice. Joder, escapar. No me conoce. Si yo puedo defenderme, acá pelear. Con una puta pistola infinita. Mira, cuando estoy culiando. No puede sentir el ano después de todo lo que estoy diciendo. Mira esto, ves, bugueado. Ah, este está bien hecho, no puedo. Bueno. ¡Tú, hijo de puta! Me quedas en la cobra. La envolvente. La caricia infernal. Escapa, claro que sí, escapar. ¿Para qué voy a escapar? Hijo de puta, casi me caga. Morirás acá. Mierda, me voy a un cuadro y me voy de zona. Hasta luego, hermano. Oh, perfecto. Kanamori Hinako, ni me acuerdo el nombre de quién es quién. Sí, esta es la estación de policía de Kikugawa. Hina, por favor, déjame hablar con Nakagawa. Esto es inusual, de acuerdo, entonces voy a transferir la llamada a él. Mientras tanto... ¿Qué sucede, Kimura-san? Mi teléfono móvil no funciona, parece que no seré capaz de ponerme en contacto con ustedes durante algún tiempo. Y cierto, y un fantasma me está intentando matar. Ya veo, así que había una razón por qué no entraban mis llamadas. Y entonces, tienes una razón para contactarme, ¿no? Y mira, estoy en la mía. Mira, hay un fantasma que me quiere comer el ano, así que digamos que sí. Un fenómeno paranormal apareció aquí en el distrito ese y en plena luz del día. Y otro dice, ¿qué dice Moreno? ¡Oh! Si este propaga desastres de forma indiscriminada, definitivamente habrá enormes daños. Primero tenemos que garantizar la seguridad de los ciudadanos. Tranquilo, ya lo estoy purgando yo. Entendido. Nakagawa Ryusuke. Entendido. Entonces vamos a estar al alerta máxima para evitar que lo paranormal se filtre el distrito S. Kimura-san, por favor, encárgate de lo paranormal lo más rápido posible. Pues ya lo hice. Aún si es peligroso. Sí. Vamos, me deja el marrón a mí. Pues me jodo vivo. Es bueno que no parece haber gente alrededor. Aunque no es prudente simplemente enfrentar lo paranormal de frente. ¿Qué no? Si esto estoy mal. Pero ¿no viste, Kimura, que nos lo estamos comiendo como queremos? ¿Y qué debo hacer ahora? Oh, ya no va a zona. Perfecto, me clavo una milanesa. Tener esto durante el día. Estoy trabajando, esto no es momento para eso. Ah, por favor. Una buena agüita de limón. ¿Qué pasó? No me digas. Ella parece absolutamente disgustada. ¿Y esto qué es? Esto es para evitar que lo paranormal escape al exterior. Bueno. ¿Qué pasa, señor? Si mira, viste. Está lindo el cielo, ¿viste? Sí, está muy bonito. Bueno, dígame. ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Sí, casi! ¿Qué dice?
Oh, perfecto, puedo seguir. A ver. Está lleno, hay un mal olor que viene dentro de él. Hay un ca una cabeza ahí metida, una mano. Un pepino. El pepino de verdad. Ah, este. ¿Qué pasa? Ah, por órdenes de Takagi-san, ando aquí, allá y en todas partes. ¿Qué onda esta estatua? ¿Qué pinta? Pues nada. Oche, ¿me dejan ir a algún lado? Estoy todo bloqueado. Ah, otro. Ah, otra de estas sellos. Por eso no puede escaparse ni para la izquierda ni para la derecha. Alto ahí en nombre de mi pene. Mujer, hijo de puta. ¿Por qué hago tantos chistes de penes? Porque Himuro la tiene bien grande y poderosa. Solamente alguien así puede tener una pistola infinita. Bueno, dime. ¡Ey! Y hombre, mira nada. ¡Espe! Se ha metido acá. Pues nada, acá no, acá adentro no. ¿Se han percatado de que no hay nada acá? Ha sido sellada, así que no se abrirá. Muy bien. ¿Qué onda con esto? ¿Qué? ¿El mundo se acabó? ¿No cargó la textura? ¿O cómo viene la mano? Habrá que buscar a ese tipo, capaz. Capaz él sabe algo que yo no sé. Eso sí, si te sabes lo que tienes que hacer, este juego te lo pasas rapidísimo. Pero si no, estás dando vueltas. Bueno, acá no es. Si no, vas a estar dando vueltas como un monguillo, como estoy haciendo yo. Cortaré seguramente, lo más probable es que corte las partes. Joder. Mira, eso es un viejo grande. Tenés 50 y pico largos para poder. Y está loco encima. ¿Sabes qué? Te voy a disparar en la puta cabeza, ¿verdad, amigo? Contraatacar. Hablar. Pues te voy a caer todo lo gordo. No solo una vez, sino dos veces. De verdad que tienes agallas. Toma, hijo de puta. Me encanta. ¡Soy to crazy! ¡Ah! ¡Mi intestino! En mi cara. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu objetivo? Cuéntanos como en Fairy Tail. Cuéntanos una flashback de media hora sobre tu vida. Ah. Pues bien, te haré hablar del parque que está allá. ¡Ah, ¡Oh, no! ¡Me cola! Dios. ¡Ja! ¡Al toque ahí! Arriba las manos. Esto es un asalto. Este hombre es bastante terco. Vámonos. Pero voy a matarlo, pero esto ya lo saben todos. Lo único que me importa es escapar. ¡Claro! Para escapar. Ese último de regalo. Me estoy jugando mucho, me va a pegar una carrera y me ha dado un cachetazo. Oso, carajo. Estás que voy a escapar. Es un poco. No solo es un fantasma, sino que también es un poco idiota. Hasta luego. Es que lo curioso es que vos decís, oh, fue para arriba, me da la pista completa. Ya sé dónde fue, no. Se va para arriba, pero aparece abajo. Y cosas por el estilo. ¡Es una niña! ¡Niña! Apenas vales con pedófilo. ¡Niña! Fue para acá seguro. Bueno, está muerta. Hasta luego. Fuerte. Fue un placer. ¡Alto en nombre de mi ley! ¿Y cuál es mi ley? Disparar y luego hablar. ¡Hey! Mira cómo me lo estoy comiendo como quiero. ¡Ay! Tiene huevos el asunto. O sea, tira para atrás diciendo, ¡oh no! ¡Debo esquivarlo! ¡Ah! Me caí sobre la niña y la maté. Que hay cosas que hay una especie de lógicas que tienen sentido, pero son muy ridículas de ver. O sea, no es como que se la haya tirado a ella porque por algo, sino que se le cayó encima. Bueno, tengo que dejar que avance. Básicamente, si llega acá le disparo.
Deja que avance hasta acá. ¡Epicidad pura! Qué épico, ¿verdad? Sobre todo porque ni me esquiva. ¿Hay que disparar otra cosa? ¿La niña o algo por el estilo? ¿Está haciendo algo mal? ¿Tengo que dispararle a algo? ¡Oh! Ya lo entendí. Te decía yo, no sé si está marcando que tengo mala puntería o es que estoy haciendo algo mal. Vamos. Capaz tengo que parar la puerta para que abra, para que se abra y la chica pase. Hasta luego. Mejor batalla en videojuego. Ojo, ni Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus es una mierda lo que acabo de hacer. Estaba más mi desesperación de buscar qué carajo tenía que hacer que lo que tenía que hacer al final. ¿Estás bien? Tenía miedo, muchísimo miedo. Por eso me vino a una fábrica abandonada. Sería mejor que no alrededor sola. ¿Harás caso de esto la próxima vez? Ah, esta es la niña que me tenía miedo. Pues pensaba que era un pederasta. Y mira, la verdad es que parecía un poco. Sí, haré caso. Ay, le da a comer un panquecito. Bueno, un chocolatito. ¡Oh, qué horror, Himuro! ¿No tenés tacto con los niños ahí? ¿Te gusta? Un momento, tiene una frase que parece como un... ¿Te gusta jugar sola? Eso no es. Lo que pasa es que madre está ocupada con el negocio de padre. ¿No te sientes triste? Eso está mejor. No lo sé. Después de todo, nunca he hablado mucho sobre eso. Mejimuro, lo tiene todo. Tacto con los niños. Protector. Gran manejo de la pistola. Eso puede implementarse en todas las medidas. Cada vez que vengo a un lugar que no conozco, algo malo siempre. Siempre pasa. Así que la razón por la cual se ha mudado aquí es que es debido a la reubicación del trabajo de tu padre. ¿Será? Pero esta es la tercera vez que nos hemos mudado. Debe ser duro estarse mudando a cada rato. De verdad no tengo ni idea, siempre estuve en mi misma ciudad. Así que no sé. Si alguien de acá sabe si es difícil mudarse a cada rato, sí. Está la madre. Ah, que la madre tiene un puestito. Lo siento por causarle problemas tantas veces. Sinceramente, muchas gracias. Tengan cuidado. Bye bye, Oki-chan. ¡Oh, Dios mío! ¡Otro fantasma! ¡Nos está comiendo la cabeza! Oki-chan, pero si aún no soy uno. No sé qué significa Oki-chan. Ha de ser seguramente tipo... Como un... Cuando miro esa niña me recuerda... Himuro Hitoshi. Acerca de ese día, sobre aquellos tiempos cuando jugaba con esa niña. Oh, recuerdos del pasado. Mierda. Un vago recuerdo en los rincones de mi mente. Dios, qué profundo el tipo, ¿no? Es un capo. Ni siquiera puedo recordar su nombre. Joder. Ese poste es tan sexy. Vámonos. Hola.
Bueno, pues nada. ¿Tienes algo que decirme, hermano? Buen trabajo, sí, así, claro, porque mi vida es la que está en peligro, no la tuya. A guardar. Seguiré un poco más porque entre los cortes seguramente... ¡Joder! Y se arregló la pared, por cierto. ¡Joder, qué pesadilla de bicho! ¡Morite, carajo! ¡Otra vez! No sé si alguien jugó Dino Crisis 2, pero si alguien recuerda al tiranosaurio, es igual de pesado. Estaba pesado. Eso es más un trámite que un problema. Bueno, ¿a dónde voy? Aún falta el viejo raro que tenía que ver qué cuernos pasaba. Ah, ¿y si llamo por teléfono y digo que salvé a la niña? ¿Así me convocan como héroe? Pues nada. Mucha gente deja esto sin vigilancia. Creo que voy a informar de esto después, claro que sí. ¿Dónde cuernitos tengo que ir ahora? Me salvé la vida de una niña. Eso me hace buena persona. Tengo el cielo asegurado. Ahora tengo que matar gente. Creo que al final voy a elegir lo de escapar, pero solamente porque me da flojera tener que pelear contra el bicho tantas veces. Pues nada. Al fin, te cansaste, ¿verdad? Abrirá las manos y bájate los pantalones. Pensarás en mí un rato. Tú. Tengo que hablar contigo. Ahora está todo. Ahora es normal, hijo de puta, ¿eh? Estás tranquilo. Se me gusta estar respeto, quieto a la ley. Y me lleva a su casa y me invita a un té. Ahí, lo de todos los días. Hace un momento intentó matarme. Por favor, perdóname por las numerosas descortesías que he cometido. Cuéntame tu caso. Si no, entonces no voy a ser capaz de entender. Entendido, entonces te lo diré directamente. Has sido poseído por... ¡Guión, guión, guión, guión! ¡Dios mío, el peor! Así es, y eso no es bueno. De verdad que no es bueno, debido a que se propaga de manera inmediata de persona a persona. Vamos, un resfrío. Sé que estoy siendo perseguido por un extraño y misterioso fenómeno paranormal, así que ¿conoces su verdadera identidad? Sí. Es mi padre. Así que realmente es eso. Fue porque vi a ese tipo que saltó. No, no es eso. Eso fue solo una coincidencia accidental. Hay otra persona que estaba poseída y que no debía de estarlo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, alguien que no debía ser poseído. Estrictamente hablando, no es un espíritu y nuestra familia debe provocar al... Guión, 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 guión. Bueno, así que básicamente esa era la razón por la que me has atacado. Eso es correcto. Esa fue la manera que me enseñó mi abuela. Que al realizar purificaciones se supone que debes reír y ahuyentar al oponente. Ya veo, me ahuyentaste un montón. Para dar la impresión de que no son rivales para ti. Hombre, de... Tu manera ausente es una mierda. Eso es bastante molesto. Al hacer eso debías golpear a la persona que estaba poseída y burlarte e insultarla con el fin de hacer huir a la cosa que poseyó esa persona. ¿Y tu abuela qué hacía? Bullying. ¿Sabes por qué este distrito es en el que vivimos y se llama la parte trasera del distrito S? ¿Parte trasera? ¿Este no es el nuevo distrito S? Incluso los más viejos de hoy en día en secreto lo llaman la parte trasera. ¿Y por qué la parte trasera? ¿Porque está lleno de mierda este lugar? La gente siempre ha dicho durante mucho tiempo esto. No te acerques a la parte trasera del distrito ese. Durante mucho tiempo entre las personas que han vivido en este distrito, este lugar era llamado el camino de los espíritus. ¿Alguna vez has oído hablar de Namerasuji o algo similar? Sí, de todos los días. Mira, todos los días. Si no hablo de Namerasuji, no soy yo. Sí, sé sobre eso. Es la vida de demonios y Ayakashi. Apariciones.
Vamos, un caminito que lo lleva ahí. Como el camino de la serpiente, pero que lo lleva al cielo. Como iba diciendo, este es un lugar donde vivían muchas familias que tenían sentidos espirituales. No sé si el camino de la serpiente es un buen ejemplo. Por lo tanto, no era inusual que la gente se volviera loca. Así que eventualmente se convirtió en una comunidad de personas que se evitaban y eran rechazadas debido a un cierto tipo de comportamiento extraño, como el tuyo, ¿verdad? En otras palabras, estás diciendo que el guiño que me está poseyendo es un fenómeno paranormal que es particular de esta parte del distrito ese. Eso es correcto. Y bueno, verás, yo también lo vi, como ese joven muchacho saltó. Joder, sí, joven muchacho, le faltó un trozo de cabeza. Él nació en esta parte del distrito ese y parece haber sido perseguido por él. Guiño. Entonces, ¿qué diablo fue todo eso? Alguien que debería estar muerto corrió hacia su propio cuerpo muerto. Ah. A menudo sucede que cuando alguien muere, esta persona no se da cuenta que ha muerto, es cierto. Por lo general se acusa a los fantasmas que son producto de una muerte inesperada y que la persona murió tan rápido o de una forma tan horrible de que... Si es de una forma horrible, por lo general lo asumen como que fue un sueño. Y entonces se levantan y ven su cuerpo ahí tirado tranquilamente y no lo aceptan, piensan que están soñando, piensan que no están muertos, que están vivos. Y si es una muerte rápida, no se dan cuenta y piensan que siguen vivos, que no pasó nada. A menudo sucede cuando alguien muere, esta persona no se da cuenta de que ha muerto. Así que, ya que su propio cuerpo estaba allí, tal vez fue y trató de tomarlo, ¿no? Y lo arrastró sin sangrar. Por lo tanto, ya que te cruzaste en su camino, has conseguido una maldición sobre ti. Me cago en todo. De parte de ese muchacho que saltó y murió. Joder. ¿Cruzarme en su camino? ¿En qué momento me crucé en el camino de ese sujeto? ¡Ay, como carajo! ¡Ay! Tú llamaste el ascensor, ¿verdad? Ese sonido ping fue lo que se metió en su camino. Y Gemura ahí. ¿Qué dice, mierda? Ahora no debes mirar, ¿sabes? Yo estoy bien, pero tú no deberías, ¿sabes? ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡Alabado sea el Señor! Está ahí un fanático religioso. ¡Ey! ¿Estás escuchando? ¡Ey! Está loco el tipo este, sigue loco. Ah, lo siento, me disculpo. Desde que viniste estaba pensando en preguntarte sobre eso a mí más y se la disculpa. ¡Estás loco, hombre! ¡Estás loquísimo! Está bien, es suficiente. Ahora sé cuáles son las circunstancias. Está todo loco el tipo este. Está loquísimo. Ah, ya estamos arriba. Himuro se aguanta diciendo. Y hombre. Es buenísimo conocer a. Dear Red. Bueno, vamos a dejar por acá el capítulo de hoy, pues tengo que hacer recortes, tengo que editar, tengo que cortar toda la tontería que... Apartamentos Moonhate Kikugawa. El aroma de las flores. Voy a dejarlo por acá, en esta parte, porque la verdad es que ya llevamos un largo tiempo. Aparte tengo que recortar todas las partes que estuve caminando sin más. Las partes que peleé y morí, que no fueron muchas, fue al principio nada más. Morí solamente en las primeras partes y ya está. Y las partes que estuve caminando sin sentido hasta encontrar lo que necesitaba encontrar. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado. Pueden comentar, dar likes si les gustó y compartir el video a sus demás amigos que les guste los juegos así. Y nos vemos hasta el siguiente video. Se cuidan, gente. Bye.